Hola, vamos con este Shooter's Sandwich, una versión del Wellington para llevar, según dicen, para ir a pegar tiros por ahí. Vamos con ello. Sartén al fuego, un buen chorro de aceite y añadimos la cebolla bien picada. Removemos. Salpimentamos removemos un poco más bajamos el fuego, cubrimos y lo dejamos a fuego lento hasta que la cebolla esté bien pochada. Mientras, troceamos los champiñones. Y los añadimos cuando la cebolla está ya bien blandita. Removemos. Cubrimos y dejamos 5 minutos más. Normalmente se hace con chuleta de ternera o entrecot. Yo voy a hacerlo con solomillo. Lo voy a abrir por la mitad para que cubra toda la base del pan. Y después hay que salpimentar por ambos lados. El champiñón y la cebolla ya están listos. Sería bueno que le dierais un último golpe de calor para que se evaporase el líquido y así el pan no se nos moja en exceso. Y en la misma sartén, un buen chorro de aceite. Y añadimos la carne y la dejáis al gusto. Si os gusta más hecha, más tiempo y si os gusta menos hecha, pues menos tiempo. Retiramos y vamos ya a rellenar el pan. Lo hemos abierto por la mitad, lo desmigamos . Añadimos cebolla y champiñón. Si os queda muy líquido, mejor lo escurrís antes de añadirlo. Encima el solomillo. Y por último la mostaza. La distribuimos bien y cubrimos. Presionamos bien y ahora se trata de envolverlo. Podríais utilizar papel de aluminio, lo que tengáis a mano. Yo voy a utilizar una bolsa de papel. Voy a atarlo, aunque no sería necesario. En principio esto es para llevárselo a comer al monte y lo ideal sería dejarlo atado hasta la hora de comer.
Y ahora vamos con la peculiaridad principal de la receta. Una vez está bien atado, podéis ponerle encima una sartén y luego todo lo que tengáis a mano para que pese. Yo tengo una prensa, mi idea era meterlo dentro, pero no ha cabido, así que simplemente la pongo encima y esto hay que dejarlo pues un par de horas como mínimo, aunque se suele dejar de un día para otro. Y ya tenemos el super bocata. Vamos a hacer un corte para probarlo. A mí me ha quedado la base demasiado húmeda, ya os digo que había que escurrir los champiñones. Y a la mesa. Bueno, la pregunta es la de siempre, ¿es esto lo mejor que le puede pasar a un solomillo? Pues vamos a probarlo, tengo mis dudas, la receta es original, tiene buenos ingredientes, la técnica final de bocadillo, prensado, no sé yo. De momento observo que tiene muchísima miga aquí, ya se me está haciendo la boca agua, vamos a probar. Bueno, de momento, pues como os decía, hay que coger el pan de kilo y cortarlo más arriba para quitar más miga, porque si no el bocado no está equilibrado, no hay demasiada miga. De sabor está rico, claro, champiñones, cebolla, solomillo, todo es bueno. Si os gusta la mostaza, si no podéis poner ketchup, por ejemplo. Vamos a probar otra vez, a ver. Conclusión, se me ocurren cosas mejores que le pueden pasar a un solomillo. Y aprovecho que estoy aquí para comentaros el tema de formatos, pues evidentemente que voy a ir probando cosas, ¿no? A ver si funcionan peor. Es difícil ver el resultado porque a la gente que le gusta no suele poner comentarios, en cambio a la gente que no le gusta, ¿no? Pues vas ahí a poner el comentario de así, ¿no? Pero más o menos te vas haciendo una idea en función de los visionados, ¿no? Si la gente lo comparte más, se ve más y por tanto el cambio de formato ha funcionado. Si no probara formatos, no haría esto que estoy haciendo ahora, que a mucha gente le gusta, ¿no? Que pruebe la receta y que haga un comentario al final. Si no lo hubiera probado, si no me hubiera arriesgado y siguiera con el formato inicial, pues esto no estaría. Bueno, eso, que seguiré probando siempre cosas. Y el bocata, pues a ver si probáis y me contáis. Que vaya bien, hasta luego.